Hola, ejercicio 26 de la guía de ejercitación. Un ascensor es elevado por una fuerza, de modo que, partiendo del reposo, al cabo de 10 segundos su velocidad es de 20 metros sobre segundos. Con los datos, con MRV, podemos obtener la aceleración, ¿verdad? Vamos a obtener velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Despejo la aceleración. Final es 20, inicial 0. Dividido 10 segundos. Así que la aceleración será de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Muy bien. Nos vamos al tema anterior y calculamos la aceleración. Con la aceleración en mano, pasamos a dinámica. Bien, esto no lo miren, no, o sea, así no se marea. Diagrama de cuerpo libre. Si bien nos habla de una sola fuerza, siempre tiene aplicado el peso, así que F para arriba y peso para abajo. Diagrama de cuerpo libre. Elijo positivo hacia arriba. Y armo la ecuación de Newton, que me dice la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Así que, esta, mira en contra, menos P, más F, igual a la masa por la aceleración. Este lo tengo, y este lo tengo. Me los dan en el enunciado, porque si tengo la masa, tengo el peso. Así que, paso el peso sumando del otro lado, ¿para qué? Para despejar F. A peso lo expreso como masa por gravedad. Y aquí saco la masa de factor común. Recuerden que la aceleración es 2. Acá pongo un 2, acá pongo un 10 en metros sobre segundos al cuadrado, por supuesto. Y aquí reemplazo el valor de la masa. Entonces, la aceleración más la gravedad, todo lo multiplico por la masa. Si les marea esto, yo recomiendo trabajar el factor común. Pero si no, pueden hacer aquí la cuenta. Calculan el peso aparte, que es masa por gravedad. Pero siempre yo sugiero y prefiero simplificar con letras y reemplazar en el último paso. Así que si reemplazamos los datos aquí, la fuerza es 2400 N.